primer bloque más. Ahora, cuando lleguemos a un terreno más llanito y pueda hablar y respirar a la vez, os explico de qué va a ir todo esto. Bueno, no sé si se va a escuchar algo por el viento que hace, pero lo intentamos. Yo, como buena seguidora de YouTube, pues empezaba a ver que la gente empezaba a subir los vídeos de Navidad, los vlogmas, y me puse a buscar algún vlogmas de ciclismo y no encontré nada. Y mi genial idea fue: ¿y por qué no lo hago yo? Y eso vamos a hacer hasta el 24 de diciembre, día de mi cumpleaños, por cierto. Y pues empecé a subir un vídeo diario. Lo que voy a hacer va a ser subir mis entrenamientos semanales, que vienen a ser unos 3 o 4. Así que eso, a ver qué sale. Bueno, deciros que yo ahora estoy en la etapa de base, ¿no? De hacer kilómetros sobre la bici, de pasar horas sobre el sillín y hacer un poco de callo en el culete. Y hablando del entrenamiento de base, no sé cómo prepararéis vosotros la temporada, pero bueno, a mí lo que me sirve por experiencia sería pues hacer 3 mesociclos más o menos. El primero muy claro, que sería la preparación de una buena base con entrenamientos largos a pocas intensidades y ir acostumbrando al cuerpo a trabajar con el sistema aeróbico. Y a ver, que me meto un guarrazo casi. Este entrenamiento de base lo voy a mantener hasta febrero, haciendo unas 3 semanas entre medias de descarga, pues que me coinciden con navidades y exámenes. Luego, a principios de marzo, finales de febrero, empezaré ya a trabajar la fuerza, pues metiendo más de nivel, más velocidad y subiendo un poquito las pulsaciones. Para mí marzo va a ser un mes de mezcla entre entrenamiento de base y de fuerza, ya que iré metiendo primero un poquito de desnivel, progresivamente todo, a la vez que voy disminuyendo el volumen. Y abril lo dedicaré sobre todo a hacer trabajo de fuerza, ya con vistas a las primeras marchas a las que quiera presentarme. Como siempre, para mí la más importante, el soplao. Y lo que más me gusta, no del ciclismo, sino de salir así, pues un sábado o a la mañana a solas, es pensar en la pedazo de tortilla de patata de mi madre que me voy a comer cuando llegue a casa. Y hablando de comer, toca paradita y meterse gasolina para el cuerpo. Que no lo he dicho, pero hoy he salido en ayunas, estaré saliendo este mes de diciembre en ayunas para recuperar un poquito la forma y reeducar el cuerpo a trabajar eficientemente con grasas. Y bueno, no hay que pasarse, llevo ya 2 horitas de ruta y hay que meterse algo para el cuerpo. Y digo yo, no podrán tener los tractores las ruedas lisas, porque madre mía la que organizan. Y el traqueteo que llevo encima, we'll be right back.
me la lío, que cuando suelo coger el camino equivocado suele ser en los pueblos. Creo que era por ir a otro sitio. A ver si es por aquí. Me voy a meter por la carretera sin tener muy claro si es por aquí o no. Sé que estoy haciendo fatal por atravesar por aquí dos fincas, pero es que me he perdido. Y bueno, como os he dicho, no tengo ni GPS y el móvil me va a pedos. Y el camino que he cogido se ha cortado, así que he tenido que venir por aquí, porque creo que ahí al fondo voy a dar el camino al que tenía que haber dado antes. Así que vamos a ver. Como me vea el dueño de la finca, le va a meter un collejón, y con razón. Pues digamos que no tengo mucha idea de dónde estoy. Vale, he visto que ponía Aldea Lengua. No sé cómo hemos llegado aquí otra vez, pero bueno, pues estaba yendo en dirección contraria. A ver, yo creo que es por aquí. Ya parece que me he ubicado. Vamos directos para casa. Híjole, ahora que es todo cuesta arriba, solo pienso en la tortilla. Bueno, pues ya nos quedan unos 10 kilometritos para llegar a casa. Ha merecido la pena perderse. He conocido unos caminos muy chulos. Y nada, todo esfuerzo tiene su recompensa.